Vamos con otra extensa cronología de esas que os gustan. Ahora nos metemos en otra historia muy liosa, porque si Terminator era un follón con los viajes en el tiempo y demás, la saga de los mutantes no se queda atrás. X-Men es una saga muy confusa, así que voy a intentar ordenar toda la historia con sus diferentes ramas de universos y al final, como siempre, los diferentes órdenes de visionado. Vamos a comenzar. Y ya hay que empezar explicando una cosa antes, y es que a partir de Días del Futuro Pasado se crea otra línea temporal diferente, ¿vale? Una la vamos a llamar Línea de Mutantes Clásicos y la otra la vamos a llamar Línea de Mutantes Nuevos. Así que ahora mismo nos vamos a centrar en contar la historia de la Línea de los Mutantes Clásicos, ¿vale? No os perdáis en esto. Toda la historia de esta línea temporal iniciaría en el prólogo de la peor película para mí de la saga, X-Men Origins Wolverine, del año 2009. Parte de su prólogo ocurre en el año 1845. Conocemos a James Howlett, un niño que vive en Canadá, que es testigo de la muerte de su padre por el jardinero Thomas Logan. La ansiedad activa la mutación del niño, las garras óseas sobresalen de sus nudillos y empala a Thomas, quien revela que él es el padre biológico de James antes de morir. James huye junto con el otro hijo de Thomas, Victor Creed, que es el medio hermano de James y tiene uñas afiladas y una mutación del factor curativo como James. Vale, ahora hay que dejar Origins por ahora, ¿vale? Hemos contado la parte de Origins que ocurre en 1845, ahora tenemos que pasar a X-Men o X-Men First Class, que es una de mis favoritas, por cierto. Esta película se estrenó en 2011, pero sus hechos al inicio de esta película se sitúan en 1944, por lo tanto sería lo siguiente a contar tras 1845. Estamos en un campo de exterminio nazi. El científico nazi Klaus Schmidt es testigo de cómo el joven prisionero Erich Lenscher dobla una puerta de metal con su mente cuando se separa de sus padres. En su oficina, Klaus le ordena a Eric que mueva una moneda en su escritorio y mata a la madre del niño cuando éste se niega a hacerlo. Con pena y rabia, el poder magnético de Eric se manifiesta, matando dos guardias y destruyendo la habitación. Mientras tanto, en una mansión en el condado de Westchester, Nueva York, el telépata infantil Charles Xavier se encuentra con la joven cambiaformas Raven, cuya forma natural es de piel azul y escamosa. Encantado de conocer a alguien diferente como él, la invita a vivir con su familia como su hermana adoptiva. Ahora hay que hacer otro parón. Un año después de esto que acabo de contaros, en 1945, Logan se encuentra recluido en un campo de prisioneros de guerra japonés, cerca de Nagasaki. Durante el bombardeo atómico de Nagasaki, Logan salva a un oficial llamado Ichiro Yashida, al protegerlo de la explosión. Esto se puede ver en la película The Wolverine del año 2013. En 1959, Emma Frost conoce y se une a Sebastian Shaw. Esto podemos verlo en X-Men First Class de Hyde Hunt, un cómic precuela de X-Men First Class que detalla cómo Emma Frost conoció a Sebastian Shaw y se unió al Hellfire Club. El cómic estaba disponible como una característica especial en el lanzamiento de Blu-ray para X-Men First Class. Pasamos a 1962. Eric, ahora un cazador nazi, está rastreando a Klaus por venganza, mientras Xavier se gradúa en la Universidad de Oxford. En Las Vegas, la oficial de la CIA, Moira MacTaggert, sigue al coronel Hendry del ejército de los Estados Unidos al Club Hellfire, donde ve a Klaus, ahora conocido como Sebastian Shaw, con la telépata mutante Emma Frost, Riptide, creador de ciclones, y el teletransportador Azazel. Amenazado por Shaw y teletransportado por Azazel a la sala de guerra conjunta, Hendry aboga por el despliegue de misiles nucleares en Turquía. Shaw es un mutante que absorbe energía cuyos poderes lo han degradado. Mata a Hendry al liberar la energía que absorbió previamente de una granada explosiva. MacTaggert, buscando el consejo de Xavier sobre la mutación, lo lleva a él y a Raven a la CIA, donde convencen al director McCone de que existen mutantes y de que Shaw es una amenaza. Otra oficial de la CIA invita a los mutantes a las instalaciones secretas de la División X. MacTaggert y Xavier encuentran a Shaw mientras Eric lo ataca en su yate y rescatan a Eric de ahogarse mientras Shaw escapa.
Xavier lleva a Eric a la División X, donde se encuentran con el joven científico Hank McCoy, un mutante con pies prensiles, que cree que el ADN de Raven puede proporcionar una cura para su apariencia. Xavier usa el dispositivo de localización de mutantes de McCoy, Cerebro, para buscar reclutas contra Shaw. Xavier y Eric reclutan al stripper Ángel Salvadore, al taxista Armando Muñoz, al prisionero del ejército Alex Summers y al engreído fugitivo Sean Cassidy. Cuando Frost se encuentra con un general soviético de la URSS y usa sus poderes telepáticos para pretender tener sexo con él, Xavier y Eric capturan a Frost y descubren que Shaw tiene la intención de comenzar una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la URSS que desencadenaría mutaciones globales y, por lo tanto, conducirían a la extinción de la raza humana. Azazel, Riptide y Shaw atacan a la División X, matando a todos menos a los mutantes, a quienes Shaw invita a unirse a él. Salvadore acepta, y cuando Summers y Muñoz toman represalias, Shaw mata a Muñoz. En Moscú, Shaw obliga al general a que la URSS instale misiles en Cuba. Usando un casco que bloquea la telepatía, Shaw sigue a la flota soviética en un submarino para asegurarse de que los misiles rompan un bloqueo estadounidense. Raven, pensando que McCoy se siente atraído por ella en su forma natural, le dice que no use la cura. Cuando más tarde intenta seducir a Eric adoptando la forma de varias mujeres, Eric le dice que es hermosa como es, en su forma mutante natural, que la hace contemplar el naturismo. McCoy usa la cura en sí mismo pero fracasa, dándole aspectos de pelaje azul y leonina. Con McCoy pilotando, los mutantes y McTaggart toman un avión en la línea del bloqueo, donde Xavier usa su telepatía para influenciar a un marinero soviético para destruir el barco que transporta los misiles. Y Eric usa su poder magnético para levantar el submarino de Shaw del agua y llevarlo a tierra. Durante la batalla siguiente, Eric toma el casco de Shaw, permitiendo que Xavier inmovilice a Shaw. Eric le dice a Shaw que comparte lo de la visión exclusivista de los mutantes, pero, para vengar a su madre, mata a Shaw, a pesar de las objeciones de Xavier, al incrustar la moneda nazi de su infancia a través del cerebro de Shaw, causándole un dolor masivo a Xavier en el proceso. Temiendo a los mutantes, ambas flotas les disparan misiles, que Eric vuelve a mitad de vuelo. McTarget intenta detener a Eric disparándole, pero desvía las balas, una de las cuales golpea a Xavier en la columna vertebral. Eric se apresura a ayudar a Xavier y, distraído, permite que los misiles caigan inofensivamente al océano. Al separarse de Xavier sobre sus diferentes puntos de vista sobre la relación entre mutantes y humanos, Eric se va con Azazel, Riptide, Salvadore y Mística. Más tarde, Xavier, que ahora tiene una silla de ruedas, sus mutantes ya están en la mansión X, donde tienen la intención de abrir una escuela. McTaggart promete nunca revelar su ubicación y se besan. Cuando se besan, Xavier usa sus poderes y borra los recuerdos de su mente. En otro lugar, Eric, ahora con el casco de Shaw, libera a Frost del encierro junto a Mística y se presenta como Magneto. Vamos a 1973. Raven, o Mística, mata a Bolívar Trask, algo que tendrá importancia en la película Días del Futuro Pasado. Vale, tras los hechos de First Class, irían los hechos de Días del Futuro Pasado, y aquí es donde la cosa se va a empezar a liar. A partir de esta entrega ya existe una nueva línea temporal. Todo lo contado hasta ahora serviría para ambas líneas temporales, pero a partir de aquí, la cosa cambia debido a los viajes en el tiempo. Días del Futuro Pasado no tiene lugar en la línea mutante clásicos, así que la vamos a obviar. Y vamos a seguir con la película de X-Men Origins Wolverine, en 1979. Logan trabaja como maderero en Canadá, donde vive con su novia Kyla Silverfox. Stryker y Zero se acercan a Logan informando que Wade y Bradley han sido asesinados. Logan se niega a reunirse con Stryker, pero después de encontrar el cuerpo ensangrentado de Kyla en el bosque, se da cuenta de que Victor es el responsable. Encuentra a Victor en un bar local, pero Logan pierde la pelea posterior. Después, Stryker explica que Victor se ha vuelto pícaro y le ofrece a Logan una forma de volverse lo suficientemente fuerte como para vengarse. Logan se somete a una operación dolorosa para reforzar su esqueleto con adamantium, un metal prácticamente indestructible. Una vez que se completa el procedimiento, Stryker ordena que se borre la memoria de Logan para que pueda ser utilizado como arma personal de Stryker, pero Logan escucha y escapa a una granja cercana, donde una pareja de ancianos lo recibe. Zero mata a la pareja a la mañana siguiente e intenta matar a Logan, pero Logan derriba el helicóptero de Zero y jura matar a Stryker y a Victor. Logan localiza a John y Fred en un club de boxeo.
Fred explica que Víctor todavía trabaja para Stryker, buscando mutantes para que Stryker experimente en su nuevo laboratorio, ubicado en un lugar llamado La Isla. Fred menciona a Remy Gambit Lebeau, el único que escapó de la isla, y por lo tanto conoce su ubicación. John y Logan encuentran a Gambito en Nueva Orleans. Luego ambos pelean con Víctor, quien mata a John y extrae su ADN. Aceptando ayudar a liberar a mutantes que Stryker ha capturado, Gambito lleva a Logan a las instalaciones de Stryker en Three Mile Island. Logan se entera de que Kayla está viva, ya que Stryker la obligó a vigilarlo a cambio de la seguridad de su hermana. Sin embargo, Stryker se niega a liberar a su hermana y niega a Víctor el vínculo de adamantium prometido para su servicio, alegando que los resultados de las pruebas revelaron que Víctor no sobreviviría a esa operación. Stryker activa a Wade, un asesino de mutantes con los poderes de múltiples mutantes. Mientras Logan y Víctor luchan contra este arma, Kayla está mortalmente herida llevando a los mutantes cautivos al profesor Charles Xavier. Después de que Logan mata a esta especie de Deadpool extraño, Stryker llega y le dispara a Logan en la cabeza con balas de adamantium, dejándolo inconsciente. Antes de que Stryker pueda dispararle a Kayla, ella lo agarra y usa su poder mutante para convencerlo de que se dé la vuelta y se aleje hasta que sus pies sangren. Luego sucumbe a sus heridas. Logan recupera la conciencia, pero ha perdido la memoria, y es por eso que no recuerda a su hermano en X-Men del 2000, o al menos, es la excusa de que no lo recuerde. Se da cuenta de que sus placas de identificación leen Logan en un lado y Wolverine en el otro. Se detiene al notar el cuerpo de Kayla, pero no la reconoce. En una escena en mitad de los créditos, Stryker es detenido para ser interrogado por parlamentarios en relación con la muerte del general Munson, a quien Stryker asesinó para proteger su experimento. Vale, vamos a seguir con la línea mutante clásica, ¿ok? Estos hechos que voy a contar ahora ocurren tras Origins. En 1985, el profesor Charles Xavier y Eric se reúnen con una joven Jean Grey en casa de sus padres para invitarla a unirse a su escuela, la Mansión X. 10 años después, en el 95, el padre industrial de Warren Worthington III descubre que su hijo es un mutante cuando intenta cortarle las alas. Todas estas cosas se pueden ver al inicio de X-Men The Last Stand, la tercera entrega de la trilogía original. Ahora tendríamos la película que se estrenó primero, X-Men del año 2000, y está situada en ese año 2000, 21 años después de Origins. En Meridian, Mississippi, Mary de Encanto, de 17 años, accidentalmente pone a su novio en coma al besarlo como resultado de su capacidad mutante para absorber poderes y fuerza vital de los demás. Ella huye de casa y adopta el nombre de Rogue. En Alberta conoce a Logan, también conocido como Wolverine, un mutante que posee habilidades curativas sobrehumanas y garras de metal que sobresalen de sus nudillos. Mientras viajan juntos, son atacados por un ciervo de Magneto, Víctor, que aquí se llama Dientes de Sable, antes de que dos de los maestros de Xavier, Cíclope y Tormenta, lleguen y los salven. Wolverine y Rogue son llevados a la mansión y escuela de mutantes de Xavier en el condado de Westchester, Nueva York. Xavier le dice a Logan que Magneto parece haberse interesado en él y le pide que se quede mientras los mutantes de Xavier, los X-Men, investigan todo este asunto. Mientras tanto, Rogue se matricula en la escuela. El senador Kelly es secuestrado por otros dos secuaces de Magneto, Toad y Mística, y es llevado a su escondite en la isla desconocida de Genosha. Allí, Magneto usa a Kelly como sujeto de prueba para una máquina alimentada por sus habilidades magnéticas que genera un campo de radiación, induciendo la mutación en humanos normales. Kelly luego escapa aprovechando su nueva mutación. Rogue visita a Wolverine durante la noche mientras está teniendo una pesadilla. Sin embargo, accidentalmente, Logan apuñala a Rogue, y esta es capaz de absorber su capacidad de curación para recuperarse, algo que otros estudiantes son testigos, después de haber llegado para ayudar. Más tarde es convencida por Mística, quien se disfraza como el enamorado de Rogue, Bobby Drake, que Xavier está enfadado con ella y que debería abandonar la escuela. Xavier usa su máquina de localización de mutantes cerebro para encontrar a Rogue en una estación de tren, y los X-Men van a buscarla. Mientras tanto, Mística entra en cerebro y lo sabotea. Wolverine encuentra a Rogue en el tren y la convence de regresar a la escuela. Antes de que puedan irse, Magneto llega, noquea a Wolverine y somete a Rogue, revelando que era Rogue a quien quiere en lugar de Wolverine. Aunque Xavier intenta detener a Magneto controlando mentalmente a Víctor, se ve obligado a liberarse un control sobre él cuando Magneto amenaza a la policía que ha convergido en la estación de tren, permitiendo que la hermandad de Magneto escape con Rogue. Kelly llega a la escuela de Xavier, y Xavier lee su mente para aprender sobre la máquina de Magneto. Al darse cuenta de la tensión de alimentarlo, casi mata a Magneto. El grupo deduce que tiene la intención de transferir sus poderes a Rogue y usarla para alimentarlo a costa de su vida.
El cuerpo de Kelly rechaza su mutación, y su cuerpo se disuelve en líquido. Jean Grey repara cerebro y lo usa, aprendiendo que Magneto planea colocar su máquina inductora de mutaciones en Liberty Island y usarla para mutar a los líderes mundiales reunidos en una cumbre en la isla cercana de Ellis. Los X-Men escalan la Estatua de Libertad luchando y dominando a la Hermandad, mientras Magneto transfiere sus poderes a Rogue y activa la máquina mutante. Mientras Wolverine se enfrenta y distrae a Magneto, Cíclope lo dispara, permitiendo que Wolverine destruya la máquina. Transfiere sus poderes a Rogue y sus habilidades curativas la rejuvenecen, mientras se incapacita. El profesor Xavier y Wolverine se recuperan de sus comas. El grupo también se entera de que Mística escapó de la batalla de la isla y se hace pasar por el senador Kelly. Xavier le da a Wolverine una pista de su pasado en una instalación militar abandonada en Canadá. Magneto está encarcelado en un complejo construido de plástico y es visitado por Xavier, y Magneto le advierte que tiene la intención de escapar un día y continuar con su lucha. Y justo antes de pasar a la segunda película, tenemos un cómic titulado X-Men United, es decir, X-Men 2, la precuela de la película Wolverine. Este cómic nos sitúa justo después de la primera parte, cuando Wolverine deja los X-Men y se va a Alkali Lake. Logan se detiene para llenar la moto de Cíclope y descubre que su hermano Víctor lo ha estado siguiendo. Ellos pelean y Logan descubre que tiene las mismas placas de identificación que él. Los dos se van a tomar algo y empiezan a tener una conversación. Hydra llega con las órdenes de William Stryker y ataca a Víctor. Los dos luchan contra los hombres con un gran trabajo en equipo, sin saber todavía que ellos son hermanos y están siendo derribados. Los dos se despiertan en un helicóptero y Dientes de Sable lanza a Wolverine sacrificándose. Stryker descubre que la unión de Adamantium no funciona con él y se le ordena dispararle con balas de Adamantium y se cree que está muerto. Existe otro cómic precuela, esta vez dedicado a Nightcrawler. No me voy a centrar mucho en él porque quiero avanzar con las películas y además es un cómic de un personaje que aparece solamente en una peli, por tanto tampoco creo que haya que darle mucha más caña, pero sí que es importante conocer un poco la historia de Nightcrawler de antes, por ejemplo su relación con su hermanastra Amanda Sefton, que es más de hermanos, en algún punto incluso llegan a besarse, aunque ella está con una pareja, y luego cómo William Stryker le caza y le utiliza para conseguir sus propósitos. Este cómic enlaza perfectamente con el inicio de la segunda parte, en la que Nightcrawler ataca al presidente bajo los efectos mentales del hijo de William Stryker, el mutante número 12, llamado Jason. Además de los tres cómics que hemos comentado, el que era precuela de First Class y estos dos, existen otros cómics dentro de la saga, pero han resultado no ser canónicos porque las películas cambian los hechos contados en el cómic. Por lo tanto, los cómics dejaron de ser canon en el momento en el que las películas aparecieron. Seguimos, y en esta línea temporal clásica tenemos a X-Men 2 del año 2003. Sus hechos ocurren ese año, 2003, y continúa la historia vista en la anterior, y por tanto, toda la línea argumental de los mutantes clásicos. En la Casa Blanca, Nightcrawler, que por cierto es uno de mis mutantes favoritos y me mosquea mucho lo que han hecho con esta versión joven de él, es teletransportado con lavado de cerebro intentando asesinar al presidente de los Estados Unidos, pero antes de que pueda hacerlo, recibe un disparo y se va. Mientras tanto, Wolverine explora una instalación militar abandonada en el lago Alkali, en Alberta, en busca de pistas sobre su pasado, pero no encuentra nada. Jean ha estado teniendo premoniciones y dificultades para concentrarse a medida que sus poderes se vuelven cada vez más difíciles de controlar. Más tarde, Wolverine regresa a la escuela de mutantes del profesor Xavier y Xavier rastrea a Nightcrawler usando a Cerebro. Xavier y Cíclope van a interrogar a Magneto, que está encarcelado, sobre el ataque de la Casa Blanca, mientras que Tormenta y Jean Grey recuperan a Nightcrawler. El científico militar coronel William Stryker se acerca al presidente y recibe la aprobación para investigar la mansión de Xavier por sus lazos con los mutantes a raíz del reciente ataque. Las fuerzas de Stryker invaden la escuela y secuestran a algunos de los estudiantes. Coloso lleva a los estudiantes restantes a un lugar seguro mientras Wolverine, Rogue, Iceman y Pyro escapan. Y la asistente de Stryker, Yuriko Oyama, captura a Cíclope y Xavier. Durante el ataque, Wolverine se enfrenta a Stryker, quien se dirige a él por su nombre, y parece saber sobre su pasado.
Mística, que cambia de forma, obtiene información sobre la prisión de Magneto y lo ayuda a escapar mientras descubre esquemas para un segundo cerebro. Wolverine, Rogue, Iceman y Piro visitan a los padres de Iceman en Boston y se encuentran con Tormenta, Jean y Nightcrawler. El ex-Jet es atacado por aviones de combate mientras volaba de regreso a la mansión y es derribado, pero Magneto lo salva de estrellarse. Magneto explica al grupo que Stryker ha construido el segundo cerebro para usarlo, y Xavier para matar telepáticamente a cada mutante en el planeta. Jason, hijo de Stryker, es un mutante con poderes de control mental, a quien Stryker usará para obligar a Xavier a hacer esto. Stryker también había usado previamente los poderes de Jason para orquestar el ataque de Nightcrawler como pretexto, para obtener la aprobación para invadir la mansión de Xavier. Magneto también le dice a Wolverine que Stryker fue el hombre que injertó su esqueleto de adamantium en sus huesos y es responsable de su amnesia. Jean lee la mente de Nightcrawler y determina que la base de Stryker está bajo tierra en una presa en el lago Alcali. Disfrazado de Logan, Mística se infiltra en la base de Stryker. Ella deja entrar al resto de los mutantes y Magneto y Mística van a deshabilitar a Cerebro antes de que el lavado de cerebro de Xavier pueda activarlo. Tormenta y Nightcrawler rescatan a los estudiantes capturados, y Jean lucha contra un cíclope controlado mentalmente. Su batalla libera a Cíclope pero daña la presa, que comienza a romperse. Wolverine encuentra a Stryker en un laboratorio de fundición de adamantium y recuerda que recibió su esqueleto adamantium. Wolverine lucha y mata a Yuriko. Luego persigue a Stryker hasta un helipuerto y lo encadena a la rueda del helicóptero. Magneto detiene a Cerebro y, usando a Mística para hacerse pasar por Stryker para comandar a Jason, hace que Xavier redirija sus poderes sobre humanos normales. Posteriormente, los dos utilizan el helicóptero de Stryker para escapar, acompañados por Piro, que ha sido influenciado por las vistas de Magneto. Los X-Men huyen de la presa cuando el agua le envuelve, matando a Stryker, pero el ex-Jet pierde todo el poder y lucha por tomar vuelo mientras el agua de la inundación corre hacia ellos. Jean se escabulla del avión y telepáticamente le dice adiós al equipo. Ella retiene el agua y la levanta sobre él mientras las llamas brotan de su cuerpo hasta que lo suelta y permite que la inundación caiga sobre ella, supuestamente matándole. Los X-Men le dan los archivos del presidente Stryker y Xavier le advierte que los humanos y los mutantes deben trabajar juntos para construir la paz. De vuelta en la escuela, Xavier, Cíclope y Wolverine recuerdan a Jean. Y Xavier comienza a dar una clase. Una forma de Fénix se eleva desde el lago Alcali, inundado. Vale, vamos a parar ahora de hablar de las películas porque también existen videojuegos. El único videojuego que es canon en esta historia, de los tres que hay, es el juego que se titula X-Men The Official Game. Este videojuego salió a la venta el 16 de mayo del 2006... y el 19 de mayo también en 2006 en otros lugares, y es un juego que simplemente cubre los eventos entre la segunda película que hemos hablado y la tercera película, que es la que toca hablar a continuación, X-Men The Last Stand. En este caso sigue a los personajes de Logan, el Hombre de Hielo y Nightcrawler. También cierra una brecha entre las dos películas, ya que se explica por qué Nightcrawler, el Rondador Nocturno, no está presente en la tercera entrega. Y también presenta nuevos enemigos solamente para el juego, que son Hydra. Como no quiero darle mucho al bombo, porque si vais a hacer un maratón de las películas no vais a parar para pasaros un juego completo, vamos a explicar el por qué Nightcrawler no aparece en la tercera entrega de la saga, y así rellenamos ese hueco en la historia y ya está, ¿vale? Entonces, una vez hacen lo que tengan que hacer en este videojuego, después de salvar el día como hacen los X-Men, Nightcrawler tiene una conversación con Charles Xavier en la que le dice que él ya no quiere ser un X-Men porque ve que sus vidas son demasiado violentas y él es un hombre muy pacífico, entonces no quiere formar parte de este grupo que para él es violento. Xavier le dice que siempre será bienvenido en la mansión y entonces Nightcrawler se va. Y así, de esta forma, explican su ausencia en la tercera entrega. Además, el juego vincula totalmente con el inicio de la tercera entrega, porque se ve a Cíclope yendo a casa de Jean Grey, la ve, todavía está viva, y con su poder fuera de control hace que se cierre la puerta. Entonces el juego termina con Cíclope rogándole a ella entrar, y ya esto presagia lo que luego veremos al principio de la tercera entrega, que vamos a pasar a comentar ahora.
Así que esto lo pondré como opcional cuando hagamos los órdenes de visionado, pero que sepáis que la desaparición de Nightcrawler o Rondador Nocturno está contada en un videojuego. Vale, a ver, así daría inicio la primera Dark Phoenix de la saga. Luego tendremos una segunda a la que pues ya llegaremos. Tras los hechos de X-Men 2, tienen lugar los hechos de X-Men The Last Stand, del año 2006. Worthington Labs anuncia que ha desarrollado una inoculación para suprimir el gen X que le da a los mutantes sus habilidades y ofrece la cura, entre comillas, a cualquier mutante que lo desee. La cura se crea a partir del genoma de un joven mutante llamado Jimmy, que vive en las instalaciones de Worthington, en la isla de Alcatraz. Mientras que algunos mutantes están interesados en esa cura, incluyendo la X-Men Rogue, muchos otros se horrorizan por este anuncio. Magneto restablece su hermandad de mutantes con aquellos que se oponen a la cura, advirtiendo a sus seguidores que la cura se utilizará con fuerza para exterminar a la raza mutante. Con la ayuda de Pyro, Magneto recluta a Callisto y varios otros mutantes. Atacan la prisión móvil con Mística para liberarla. También liberan a Juggernaut y Multiple Man. Mística, que protege a Magneto de un dardo curativo, es golpeada por este dardo y pierde sus habilidades mutantes. Magneto la abandona como resultado. Mientras tanto, Scott Summers, todavía angustiado por la pérdida de su novia Jean Grey, conduce a su lugar de descanso en el lago Alcali. Jean aparece ante Summers, pero claro, cuando los dos se besan, Jean lo mata. Al detectar problemas, Xavier envía a Logan y Tormenta a investigar. Cuando llegan, solo encuentran unas rocas flotantes telequinéticamente, las gafas de visión de Summers y una Jean inconsciente. Cuando Logan y Tormenta regresan a la Mansión X, Xavier le explica a Logan que cuando Jean se sacrificó para salvarlos, también liberó al Fénix, que es una personalidad alternativa oscura y extremadamente poderosa que Xavier había intentado reprimir telepáticamente, consciente de la divinidad del Fénix y de todo su potencial destructivo. Logan está disgustado al enterarse de esta alteración psíquica en la mente de Jean, pero una vez que despierta, descubre que ella mató a Summers y que no es la Jean Grey que él una vez conoció. El Fénix emerge, noquea a Logan y escapa a la casa de su infancia. Magneto se entera de la resurrección de Jean a través de Callisto y los X-Men llegan a la casa de Grey al mismo tiempo que la hermandad. Magneto y Xavier entran y ambos compiten por la lealtad de Jean hasta que el Fénix reaparece. Ella destruye la casa y desintegra a Xavier antes de que Magneto y Logan puedan detenerla. Jean se va con Magneto. Después de interrogar a Mística, el FBI descubre la base de Magneto en el bosque. Sin embargo, las formas de vida en el campamento son copias, señuelo de Multiple Man. Magneto y la hermandad han ido a asaltar Alcatraz usando sus poderes de manipulación magnética para redirigir el puente Golden Gate. Los X-Men restantes se enfrentan a la hermandad a pesar de ser significativamente superados en número, y llegan justo cuando las tropas militares, que hasta ahora han estado neutralizando a los mutantes atacantes, son abrumados por la hermandad. Durante la pelea, Kitty Pryde salva a Jimmy de Juggernaut, que Magneto había enviado a matarlo. Logan hace que Coloso lo lance a Magneto y lo distraiga el tiempo suficiente para que Hank McCoy le inyecte a Magneto la cura y anule sus poderes. Llegan refuerzos del ejército y disparan a Jean justo cuando Logan la había calmado. El ataque despierta al Fénix y desintegra a las tropas en represalia. El Fénix luego comienza a destruir Alcatraz y cualquier persona dentro del alcance de sus poderes. Logan se da cuenta de que solo él puede detener al Fénix debido a su factor de curación y su esqueleto de adamantium. Cuando Logan se acerca a ella, Jean toma el control momentáneamente y le ruega que la salve a ella y a todos los demás, matándola. Logan apuñala fatalmente a Jean, matando al Fénix, pero lamenta su muerte. Algún tiempo después, se obtienen los derechos mutantes y la escuela de Xavier todavía está operando con Tormenta como directora. El presidente de los Estados Unidos designa a McCoy como embajador ante las Naciones Unidas. Rogue le revela a Bobby Drake que ella ha tomado la cura para su recepción. Mientras tanto, Magneto se sienta en un tablero de ajedrez en San Francisco, aparentemente humano y débil. Mientras Magneto hace un gesto hacia una pieza de ajedrez de metal, se mueve ligeramente, lo que sugiere que los efectos de la cura son temporales y que en algún momento volverá a tener sus poderes. Esto se verá en la escena post-créditos de The Wolverine. En otra parte, Moira Taggart revisa a una paciente en coma que la saluda con la voz de Xavier, dejándola sorprendida, indicando que Xavier puede estar vivo, como también se verá en la post-créditos de The Wolverine. Tras los hechos de esta tercera entrega, tendríamos The Wolverine del año 2013. Seguimos en la línea mutantes clásicos, ¿vale? Venga. Logan vive como ermitaño en Yukon, atormentado por las alucinaciones de Jean Grey, a quien fue obligado a matar para salvar el mundo.
es localizado por Yukio, una mutante con la capacidad de prever la muerte de las personas, en nombre de Ichiro, ahora el CEO de una tecnología Zaibatsu. Ichiro, que se está muriendo de cáncer, quiere que Logan acompañe a Yukio a Japón para que pueda pagar la deuda de su vida. En Tokio, Logan conoce al hijo de Ichiro, Shingen, y a su nieta, Mariko. Allí, Ichiro ofrece transferir las habilidades curativas de Logan a su propio cuerpo, salvando así la vida de Ichiro y aliviando a Logan de su casi inmortalidad, que Logan pues ve como una maldición. Logan se niega y se prepara para irse al día siguiente. Esa noche, el médico de Ichiro, Green, introduce algo en el cuerpo de Logan, pero Logan lo descarta como un sueño. A la mañana siguiente, Yukio le informa a Logan que Ichiro ha muerto. En el funeral, los gánsters de Yakuza intentan secuestrar a Mariko, pero Logan y Mariko escapan juntos a la expansión urbana de Tokio. Logan recibe un disparo y sus heridas no sanan tan rápido como deberían. Después de luchar contra más Yakuza en un tren bala, Logan y Mariko se esconden en un hotel de amor local. Mientras tanto, el guardaespaldas de Ichiro Harada se encuentra con Green, quien, después de demostrar sus poderes mutantes sobre él, le exige que encuentre a Logan y Mariko. Logan y Mariko viajan a la casa de Ichiro en Nagasaki, y los dos se enamoran lentamente. En Tokio, Yukio tiene una visión de la muerte de Logan y va a advertirle. Antes de que llegue Yukio, Mariko es capturada por los Yakuza. Después de interrogar a uno de los secuestradores, Logan y Yukio se enfrentan al prometido corrupto de Mariko, el ministro de justicia Noboru Mori. Mori confiesa que conspiró con Shingen para que Yakuza secuestrara a Mariko porque Ichiro dejó el control de la compañía a Mariko y no a Shingen. Mariko es llevada ante Shingen a la propiedad de Ichiro cuando los ninjas liderados por Harada atacan y la llevan lejos. Logan y Yukio llegan más tarde, utilizando la máquina de rayos X de Ichiro descubren un parásito robótico unido al corazón de Logan, que suprime su capacidad de curación. Logan se abre y extrae el dispositivo. Durante la operación, Shingen ataca, pero Yukio lo retiene el tiempo suficiente para que Logan lo mate. Logan sigue el rastro de Mariko hasta el pueblo del nacimiento de Ichiro, donde es capturado por los ninjas de Harada. Green coloca a Logan en una máquina, quien revela sus planes para extraer su factor de curación y le presenta al Samurai de Plata, un traje electromecánico de armadura japonesa con espadas energizadas hechas de adamantium. Mariko escapa de Harada, quien cree que está actuando en interés de Mariko, y logra liberar a Logan de la máquina. Harada ve el error de sus caminos y es asesinado por el Samurai de Plata mientras ayuda a Logan a escapar. Mientras tanto, Yukio llega y mata a Green, mientras Logan lucha contra el Samurai de Plata. El Samurai de Plata corta las garras de adamantium de Logan y comienza a extraer sus habilidades de curación, revelándose a sí mismo como Ichiro, que había fingido su muerte. Ichiro recupera su juventud, pero Mariko interviene y apuñala a Ichiro con las garras cortadas de Logan. Logan regenera sus garras de hueso y mata a Ichiro. Se derrumba y tienen una alucinación final de Jin, en la que decide finalmente dejarla ir. Mariko se convierte en CEO de Yashida Industries y se despide de Logan mientras se prepara para salir de Japón. Yukio promete permanecer al lado de Logan como su guardaespaldas y parten a lugares desconocidos. En una escena en mitad de los créditos, Logan regresa a los Estados Unidos 2 años después y es abordado en el aeropuerto por Charles Xavier y Eric Lenzler, quienes le advierten sobre una grave amenaza para la raza mutante. Bien, la escena post-créditos de The Wolverine, la amenaza esa de la que hablan, se refiere a días del futuro pasado, por lo que esa escena conecta directamente con esta entrega. Pero ojo, en cuanto a la cronología no es tan fácil de explicar, ya que en este canon solo se tendría en cuenta la trama que ocurre en un distópico 2023, donde los Sentinels han sido programados para identificar y cazar mutantes y cualquier humano que los ayude. Los Sentinels atacan a una pequeña banda de supervivientes de X-Men dirigida por Kitty Pryde, compuesta por Colossus, Blink, Warpath, Bishop, Iceman y Sunspot. Pero Pryde envía la conciencia de Bishop unos días atrás para advertir a los demás y así asegurar su supervivencia. El grupo se retira a un remoto templo chino donde se encuentran con el profesor Charles Xavier, Magneto, Tormenta y Wolverine. Xavier explica la historia de los Sentinels, que fueron diseñados por Bolívar Trask, un científico militar a quien Mística asesinó en 1973. Alarmados por la muerte de Trask, las fuerzas gubernamentales capturaron a Mística y experimentaron con ella utilizando su ADN para avanzar en el programa Sentinel, lo que les permite adaptarse a casi todos los poderes mutantes. Xavier y Magneto planean usar la habilidad de Pryde para evitar el asesinato de Trask y el futuro apocalíptico posterior,
pero como Xavier no sobreviviría retrocediendo décadas, Wolverine se ofrece como voluntario porque sus poderes regenerativos le permitirían sobrevivir este proceso. Wolverine es enviado a 1973, y esto es lo que crea la segunda línea temporal, por lo que lo ocurrido en 1973 ocurre en la línea mutante nuevos. De hecho, los hechos de esta entrega borran acontecimientos ocurridos en la trilogía original, y por tanto, en la línea mutante clásica. En 2023, los X-Men hacen su última resistencia cuando una gran avalancha de centinelas lanza su ataque contra ellos. Muchos perecen al intentar ganar más tiempo con Magneto gravemente herido. Wolverine se despierta en la mansión en 2023 para encontrar con vida a Iceman, Rogue, Colossus, Pride, Beast, Tormenta, Jean Grey, Scott Summers y Xavier. Esto borra lo ocurrido en X-Men 3, donde Jean Grey y Scott murieron. Xavier le dice a un curioso Wolverine que tienen mucho que discutir. Vamos a dejar aquí la línea mutantes clásicos. Esa sería la historia, aunque tranquilos, al final os dejaré diferentes órdenes de visionado posibles y todo el rollo como siempre. Vamos con la línea mutantes nuevos. Esta línea del tiempo iniciaría de forma diferente. Ahora nos vamos a la escena postcréditos de Días del Futuro Pasado. En el año 3600 a.C., en el antiguo Egipto, allí se ve a una multitud cantando a Ensaba Nur, quien telequinéticamente eleva los bloques de construcción para construir pirámides, mientras cuatro jinetes lo observan desde lejos. Este ser aclamado como un dios es llamado Apocalipsis y gobierna el antiguo Egipto, hasta que una rebelión lo sepulta vivo. Estos hechos se pueden ver en X-Men Apocalipsis. Tras esta escena vamos a situar primero el prólogo de Origins, con Logan de pequeño y el prólogo de la película X-Men First Class, la parte de 1944 de Eric. Después avanzamos al 45, la parte en la que Logan está recluido en el campamento de guerra japonés. Y vamos a 1962, donde tienen lugar los hechos de First Class. Ahora seguimos a 1973, momento en el que Mística mata a Bolívar Task. A continuación vamos con Días del Futuro Pasado, pero los hechos ocurridos en 1973, es decir, el viaje en el tiempo de Logan. Esto cambia el presente, así que él despierta en su cuerpo más joven en 1973. Va a la mansión X, descubriendo que la escuela ha estado cerrada durante años debido a que muchos estudiantes y personal fueron reclutados en la guerra de Vietnam. Y Eric fue arrestado por matar a John Kennedy. Un joven y roto Xavier recurrió al alcoholismo y ha evitado sus poderes mutantes al usar un suero especializado que le permite caminar, pero esto suprime sus habilidades telepáticas. Con la esperanza de reunirse con Mística, Xavier ayuda a Wolverine y saca a Eric de la prisión, ayudado por Han McCoy y el recién reclutado Peter Maximoff. Mística descubre que Trask ha estado experimentando con mutantes y en venganza conspira para asesinarlo en los acuerdos de paz de París. Su intento falla después de que Xavier, McCoy y Wolverine intervienen. Sin embargo, Eric intenta matarla, creyendo que esto podría evitar que ocurra la toma de posesión de Sentinel. Se produce una pelea entre McCoy y Eric, lo que permite que Mística escape, pero expone públicamente a los tres como mutantes. Trask se aprovecha de esto y convence con éxito al presidente Richard Nixon para que inicie el programa Sentinel. Eric recupera su casco de la custodia militar usándolo para bloquear los poderes psíquicos de Xavier, y en secreto toma el control de los prototipos de Sentinel de Trask. Al regresar a la mansión X, Xavier abandona el suero, recupera su poder mutante y se comunica con su yo futuro, quien lo inspira a proteger la relación entre los mutantes y los humanos de referencia. Después de usar a Cerebro para rastrear a Mística, Xavier, McCoy y Wolverine viajan a Washington DC para detener el complot de Mística para asesinar a Trask. En una ceremonia donde Nixon revela a los centinelas, Xavier, McCoy y Wolverine buscan a la Mística disfrazada. Magneto aparece controlando a los centinelas y barrica la Casa Blanca con Robert Kennedy Memorial Stadium. Durante la batalla, Magneto arroja a Wolverine al río Potomac. Nixon, Trask y un disfraz de Mística se refugian en el búnker de la Casa Blanca, pero Magneto lo saca del edificio con la intención de matar al presidente. Xavier persuade a Mística para que evite a Trask después de que salve a Nixon de Magneto, alterando la historia y borrando a los Sentinels de la existencia. Magneto y Mística se van, uno es un criminal y el otro un héroe. Trask es encarcelado por intentar vender secretos militares estadounidenses a funcionarios vietnamitas. El joven Wolverine es rescatado por Mística, quien cambia de forma a William Stryker.
En 1975, Jean Grey, de 8 años, y sus padres tienen un accidente automovilístico que mata a su madre. Poco después, el profesor Salsavier la lleva a la escuela de Xavier para jóvenes dotados. Esto se puede ver en Dark Phoenix. Esta historia es diferente a la que vimos en X-Men 3 y en la otra línea del tiempo, donde Charles y Eric la visitan para que se una. Antes de seguir, tendrían lugar los hechos de Origins Wolverine en el año 1979, pero yo sinceramente no la pondría. Vamos directos a X-Men Apocalipsis, del año 2016. Sus hechos ocurren en 1983, año en el que despierta Apocalipsis tras ser sepultado en el antiguo Egipto, y cree que la humanidad ha perdido el rumbo. Con el objetivo de destruir el mundo y rehacerlo en la imagen que le parezca, recluta a Aurora Monroe, Tormenta, y mejora su poder. En Berlín Oriental, el mutante que cambia forma Raven libera a Kurt Wagner, un mutante teletransportador, en un combate en jaula con Ángel y le pide al vendedor negro Caliban que lo transporte a América. Apocalipsis recluta al guardaespaldas de Caliban, Psylocke y Ángel, mejorando también sus dos poderes. Alex Summers lleva a su hermano Scott al instituto educativo del profesor Salsavier, con la esperanza de que Xavier y Han McCoy le enseñen a controlar su mutación para disparar rayos ópticos. Scott conoce a Jean Grey, telépata y telequinética de nivel 5, y ambos desarrollan cierta atracción. Los poderes de Apocalipsis causan disturbios en todo el mundo, lo que lleva a Xavier y Alex a consultar con el agente de la CIA Moira MacTaggert, que ha estado investigando la leyenda de Apocalipsis y les cuenta los orígenes de este personaje. Nació hace milenios en Egipto como el primer mutante, liderando un equipo de soldados mutantes conocidos como los Cuatro Jinetes, mientras que Apocalipsis usó sus poderes de destrucción y reconstrucción. En la Polonia comunista, Eric usa sus poderes para salvar a un compañero de trabajo durante un terremoto, lo que lleva a los soldados locales a capturarlo. Cuando uno mata accidentalmente a su esposa e hija, Eric toma represalias matando al grupo. Apocalipsis lleva a Eric a Auschwitz y lo alienta a usar sus poderes. Eric destruye el campamento y se une a Apocalipsis, quien accede de forma remota a Cerebro, el dispositivo que Xavier usa para localizar mutantes, y obliga a Xavier a hacer que las superpotencias globales lancen sus arsenales nucleares completos al espacio para evitar interferencias con su plan. Apocalipsis y sus cuatro jinetes llegan a la mansión y secuestran a Xavier. Intentando detenerlos, Alex provoca una explosión que destruye la mansión. Peter Maximoff llega y usa su supervelocidad para evacuar el edificio, pero Alex, aparentemente, muere en la explosión. Las fuerzas del coronel William Stryker capturan a Hank, Raven, Peter y Moira y los llevan a interrogar. Scott, Jean y Kurt los siguen de manera encubierta y lideran a sus camaradas con el experimento de Stryker, el arma X, que es Wolverine, cuyos recuerdos Jean restaura parcialmente antes de escapar. Apocalipsis, Xavier y los jinetes llegan al Cairo. En el Cairo, Eric usa sus poderes para controlar los poros magnéticos de la Tierra, causando destrucción en todo el planeta. Apocalipsis planea transferir su conciencia al cuerpo de Xavier y esclavizar a todas las personas de la Tierra. Obliga a Xavier a enviar un mensaje a la humanidad informándoles de su plan. Sin embargo, Xavier envía en secreto una llamada de socorro telepático a Jean, además de ordenar a los mutantes que protejan a los humanos, y los demás viajan al Cairo para luchar contra Apocalipsis y sus jinetes y rescatar a Xavier mientras Apocalipsis usa sus poderes para destruir la ciudad, transformándola en una enorme pirámide donde transferiría su mente a la de Xavier. Cuando Ángel y Psylocke atacan el avión, Nightcrawler los transporta y los estrella, aparentemente matando a Ángel. Apocalipsis descubre que Xavier fue rescatado y se mosquea. Eric y Aurora son persuadidos para encender Apocalipsis y, con la ayuda de Scott, mantenerlo ocupado físicamente mientras Xavier lo combate telepáticamente en el plano astral. Xavier alienta a Jean a desatar toda la fuerza de sus habilidades, incinerando el cuerpo de Apocalipsis mientras Psylocke escapa. Después de la batalla, Xavier y Moira reviven su relación. Eric y Jean ayudan a reconstruir la escuela, pero Eric rechaza la oferta de Xavier de quedarse y ayudar a enseñar. Peter también decide no decirle a Eric que él es su padre. Usando centinelas confiscados, Hank y Raven entrenan a los nuevos reclutas de X-Men, Scott, Jean, Aurora, Kurt y Peter. En una escena posterior a los créditos, hombres con trajes negros visitan las instalaciones de Arma X para recuperar una radiografía y una muestra de sangre marcada Arma X, en nombre de la corporación Essex. Esa escena postcrédito se puede referir al clon de Wolverine visto en Logan, pero de esa película hablaremos después. Tras Apocalipsis iría Dark Phoenix, estrenada en el 2008. En 1992, los X-Men responden a una señal de socorro del transbordador espacial Endeavour.
que se ve gravemente dañado por la energía de la llamarada solar durante la misión STS-49. Mientras salvan a los astronautas, Jean queda atrapada y es alcanzada por la energía que absorbe en su cuerpo para salvar la aeronave de su equipo de la destrucción. Ella sobrevive al evento y sus poderes psíquicos se amplifican enormemente como resultado, pero se vuelven incontrolables y accidentalmente desata su poder sobre los mutantes que celebran la victoria en la escuela de Xavier. Xavier había colocado muros mentales en la mente de Jean cuando era niña para proteger su mente psíquica de sufrir traumas. Estos son destruidos por el poder mejorado de Jean, y el trauma regresa lentamente, resultando en que está llena de ira y de dolor. Ella viaja a la ciudad natal de su infancia después de descubrir que su padre todavía está vivo, y se entera de que la abandonó por trastorno de estrés postraumático. Los X-Men llegan e intentan llevar a Jean a casa, pero ella usa su poder contra Peter Maximoff y Raven Darkholm, hiriendo al primero y matando a la segunda. Por fin, antes de huir. Jean viaja a la isla de los refugiados mutantes de Genosha para buscar ayuda en Eric y controlar su ira, pero él la rechaza después de que ella se enfrente a un combate con las fuerzas militares estadounidenses encargadas de su arresto. Jean conoce a Book, líder de una raza alienígena de cambio de forma conocida como Dabari. Ella le explica a Jean que se ha unido a una fuerza de poder cósmico que eliminó el planeta Dabari hace mucho tiempo. El poder había consumido a todos los que encontró hasta que se sintió atraído por Jean. Mientras tanto, Han McCoy, enfadado por la muerte de Raven, se alía con Eric y los refugiados mutantes en un intento de matar a Jean en la ciudad de Nueva York. Al enterarse del plan de Eric, los X-Men intentan detenerlo a él y a su facción de mutantes. Mientras luchan, Eric logra entrar al edificio y enfrentarse a Jean, solo para caer ante sus poderes amplificados. Xavier luego entra al edificio con Kurt Wagner. Jean los ataca hasta que Xavier la convence de leer sus recuerdos, lo que permite que su personalidad resurja. Sintiéndose arrepentida, Jean ofrece dejar que Book le quite la fuerza. Sin embargo, se revela que hacerlo mataría a Jean, además de revelar que Book también tiene la intención de usar la fuerza para conquistar la Tierra. Xavier y Scott Summers son capaces de evitar que Book absorba completamente la fuerza de Jean, aunque Jean pierde la conciencia. Las tropas enviadas por el gobierno de Estados Unidos, que usan armas paralizantes y collares que inhiben el poder, atacan y someten a ambas facciones mutantes, que se colocan en un tren que se dirige hacia una instalación de contención. En el tren, Xavier admite a Han que este último tenía razón en sus acusaciones anteriores de violar la mente de Jean. El tren es atacado por Book y sus fuerzas Bari. Cuando los soldados son derrotados por los cambiaformas, los mutantes se liberan de sus restricciones para combatir la amenaza. Los mutantes tratan con la mayoría de los atacantes, pero Book llega y se dirige a Jean, derrotando a cada mutante que intenta detenerla. Xavier consulta con Jean dentro de su mente, permitiendo que Jean tome el control de su poder. Después de perdonar a Xavier, Jean salva a los mutantes de los ataques de Book y el consiguiente choque del tren antes de proceder a desintegrar el resto de Bari cuando la atacan. Book intenta nuevamente drenar a Jean de la fuerza, pero Jean lo lleva al espacio exterior, retoma el poder que Book había recibido antes y luego la mata a Phoenix. A raíz del incidente, la escuela de Xavier pasa a llamarse Escuela Jean Grey para jóvenes dotados, y Hank se convierte en su nuevo decano, con Xavier que se retiró. Mientras instala en París, Xavier se reúne con Eric y aceptan jugar una partida de ajedrez. Cuando comienzan a jugar, aparece un Phoenix llameante en el cielo. Así terminarían las dos líneas temporales diferentes de los mutantes, pero aún queda mucho. ¿Qué pasa con Logan? ¿Y qué pasa con Deadpool? Deadpool transcurre, por lo que vemos en pantalla, en el año 2010. Aunque se hacen chistes sobre esto, no está muy clara la línea temporal a la que pertenece, pero suponemos que, como no hay rastro de los Centinelas, es parte de la línea de mutantes nuevos, ya que los Centinelas han desaparecido y ya no se caza a los mutantes, al menos no con robots gigantes. Así que sí, la vamos a situar en esta línea que hemos tratado ahora. Deadpool se estrenó en el año 2010, mismo año donde ocurren sus hechos. Wade Wilson es un operativo de las fuerzas especiales descarado que trabaja como mercenario cuando conoce a Vanessa, una prostituta. Se hacen pareja y un año después ella acepta su propuesta de matrimonio. Wilson es diagnosticado con cáncer terminal y deja a Vanessa sin previo aviso para que no tenga que verlo morir. Un reclutador misterioso se acerca a Wilson y le ofrece una cura experimental para su cáncer. Los llevan a Ajax y a Angel Dust, quienes le inyectan un suero diseñado para despertar genes mutantes latentes. Someten a Wilson a días de tortura para inducir el estrés y desencadenar cualquier mutación que pueda tener, sin éxito. Cuando Wilson descubre que el verdadero nombre de Ajax es Francis, se burla de él. Ajax deja a Wilson en una cámara hiperbárica que lo lleva al borde de la asfixia durante un fin de semana.
Esto finalmente activa una capacidad de curación sobrehumana que cura el cáncer, pero deja a Wilson severamente desfigurado, con cicatrices similares a quemaduras en todo su cuerpo. Él escapa de la cámara y ataca a Ajax, pero cede cuando le dicen que su desfiguración puede curarse. Ajax vence a Wilson y lo da por muerto en el laboratorio, ahora en llamas. Wilson sobrevive y busca a Vanessa. Él no le revela que está vivo, temiendo su reacción a su nueva apariencia. Después de consultar con su mejor amigo, Whistle, Wilson decide perseguir a Ajax para la cura. Se convierte en un vigilante enmascarado y adopta el nombre de Deadpool. Y se muda a la casa de una anciana ciega, llamada Al. Cuestiona y asesina a muchos de los hombres de Ajax hasta que uno, el reclutador, revela su paradero. Deadpool intercepta a Ajax y un convoy de hombres armados en una autopista. Él mata a todos menos a Ajax y exige la cura que necesita. Coloso quiere que Deadpool repare sus caminos y se una a los X-Men. Aprovechando esta distracción, Ajax escapa. Ajax secuestra a Vanessa y la lleva a un helicarrier desmantelado en un depósito de chatarra. Deadpool convence a Colossus y Negasonic para que lo ayuden. Luchan contra Angel Dust y varios soldados mientras Deadpool lucha por llegar a Ajax. Durante la batalla, Negasonic destruye accidentalmente el equipo estabilizando el helicarrier. Deadpool protege a Vanessa del colapso de la nave, mientras que Colossus lleva a Negasonic y Angel Dust a un lugar seguro. Ajax ataca a Deadpool nuevamente, pero es dominado. Él revela que no hay cura después de todo, y a pesar de las súplicas de Coloso, Deadpool lo mata. Promete tratar de ser más heroica en el futuro. Aunque Vanessa está enfadada con Wilson por dejarla, ella se reconcilia con él. Seguimos y vamos con Deadpool 2. Deadpool 2 transcurre 2 años después de la primera entrega, en 2012, y aunque tiene un guiño a los X-Men de primera generación, es imposible temporalmente hablando de ese cameo, ya que en la época en la que está ambientada la película, tendrían que tener cerca de 60 años tanto Xavier como Bestia. Pero claro, al ver a los mismos actores de primera generación, Apocalipsis y Fenny Oscura, nos dan la clave para afirmar que Deadpool sigue dentro de esta línea de mutantes nuevos. Después de luchar contra el crimen organizado como el mercenario Deadpool durante 2 años, Wade Wilson no logra matar a uno de sus objetivos en su aniversario con Vanessa, su novia. Esa noche, después de que la pareja decide formar una familia, el objetivo rastrea a Wilson y sin querer matan a Vanessa. Wilson mata al hombre en venganza, intenta suicidarse y tiene una visión de Vanessa en el más allá, pero las piezas de su cuerpo permanecen vivas y son unidas por Coloso. A Wilson le queda solo una ficha a Esquival, un regalo de aniversario como recuerdo final de Vanessa. Al recuperarse en la mansión X, Wilson acepta a regañadientes unirse a los X-Men, porque cree que Vanessa hubiera querido que lo hiciera. Él, Colossus y Negasonic responden a un enfrentamiento entre las autoridades y el inestable joven mutante Russell Collins, Firefist, en un orfanato, llamado Centro de Reeducación Mutante. Wilson se da cuenta de que Collins ha sufrido abusos por el personal del orfanato y mata a uno de los miembros del personal. Coloso le impide matar a nadie más, y tanto Wilson como Collins son arrestados. Con collares que suprimen sus poderes, son llevados a Icebox, una prisión aislada para criminales mutantes. Mientras tanto, Cable, un soldado cibernético del futuro cuya familia es asesinado por un Collins adulto, viaja en el tiempo para matar a Collins antes de que se convierta en un asesino. Cable irrumpe en Icebox y ataca a Collins. Wilson, cuyo collar se rompe en el cuerpo a cuerpo resultante, intenta defender a Collins. Después de que Cable coge la ficha de Vanessa, Wilson se obliga a sí mismo y a Cable a salir de la prisión, pero no antes de que Collins escuche a que Wilson niega que se preocupa por el joven mutante. Cerca de la muerte nuevamente, Wilson tiene otra visión de Vanessa en la que ella lo convence de ayudar a Collins. Wilson organiza a un equipo llamado X-Force para sacar a Collins en un convoy de transferencia de prisión y defenderlo de Cable. El equipo lanza su asalto al convoy en paracaídas. Todos los miembros mueren durante el aterrizaje excepto Wilson y la afortunada Dominó. Mientras luchan contra Cable, Collins lidera a su compañero de prisión, Juggernaut, que acepta ayudar a Collins a matar al abusivo director del orfanato. Juggernaut destruye el convoy permitiendo que él y Collins escapen. Cable ofrece trabajar con Wilson y Domino para detener el primer asesinato de Collins y acepta darle a Wilson la oportunidad de hablar mal de Collins. En el orfanato, son atacados por Juggernaut mientras Collins ataca al director, hasta que Coloso, que al principio se había negado a ayudar a Wilson, debido a las formas asesinas de este, llega a distraer a Juggernaut. Cuando Wilson no logra hablar mal de Collins, Cable dispara al joven mutante. Wilson salta frente a la bala mientras usa el collar de Icebox y muere, reuniéndose con Vanessa en la otra vida. Al ver este sacrificio, Collins no mata al director. Esto cambia el futuro para que la familia de Cable ahora sobreviva. Cable utiliza la última carga de su dispositivo de viaje en el tiempo que necesitaba para regresar con su familia para retroceder varios minutos y atar la ficha de Vanessa frente al corazón de Wilson.
Ahora, cuando Wilson toma la bala por Collins, la ficha lo detiene y ambos sobreviven, mientras Collins todavía tiene su cambio de opinión. Después, el director es atropellado por el amigo taxista de Wilson. En una secuencia a mitad de los créditos, Negasonic y su novia Yukio reparan el dispositivo de viaje en el tiempo de cable para Wilson. Él lo utiliza para salvar la vida de Vanessa y el miembro de X-Force, Pedro. Mata su versión de Deadpool de Origins y al actor Ryan Reynolds mientras que considera ser protagonista de la película de Green Lantern. Ahora hay que incluir a los nuevos mutantes, la última entrega de la saga X-Men. Expliquemos un poco. La película la verdad es que no revela en qué año se sitúa la trama. Sin embargo, nos da una grandísima pista de que tiene lugar en el futuro. En un momento de la película, Danny vislumbra un centro de contención donde se detienen a otros jóvenes mutantes. En esos centros de contención está incluida la X-23, personaje realizado por Daphne Keane, que aparece en la película de Logan. La visión de Danny es el mismo metraje que se puede ver en el teléfono móvil que se muestra en la película de Logan. Y esa película tiene lugar en el año 2029, cuando la mayoría de los mutantes ya se consideran extintos. En esta película los mutantes no están extintos porque los personajes creen que los están entrenando para añadirlos al equipo de X-Men. Si miramos la escena que yo comento, es decir, la visión de Danny, si la vemos en la película Logan, que ocurre en el minuto 45, a los 45 minutos de película, se ven las mismas imágenes del centro de detención. Y se puede ver que esto ocurrió en el año 2026. Si Danny está viendo las imágenes en tiempo real, esto coloca la trama de la película de New Mutants unos años antes de los hechos que aparecen en Logan. Además, también encaja con la escena post-créditos de Apocalipsis, donde vemos la Essex Corporation, la corporación Essex, la organización secreta que está creando mutantes en esta entrega. También encaja con Deadpool 2, donde se ve un orfanato con jóvenes mutantes que están retenidos. Por tanto, vamos a situar New Mutants en el año 2026. Y en ella, Daniel Danny Moonstar escapa a la destrucción de su reserva de un tornado. Durante el caos, el padre de Danny, William, la esconde antes de que una entidad invisible lo mate, dejándola como la única superviviente. Danny se despierta tras estar inconsciente en un hospital dirigido por la doctora Cecilia Reyes. Reyes intenta consolar a Danny y le dice que ella es una mutante y le aconseja que permanezca en el hospital hasta que aprenda cuáles son sus habilidades y las pueda controlar. Danny conoce allí a cuatro jóvenes adolescentes: Samuel Sam Guthrie, Ileana Rasputin, Roberto Bobby da Costa y Ryan Sinclair. Reyes ha llevado a cada uno de ellos al hospital después de que todos sufrieran una tragedia. Por ejemplo, Sam derribó toda una mina sobre su padre y sus compañeros de trabajo. Roberto quemó a su novia hasta la muerte. Rane escapó de su aldea religiosamente estricta después de ser tildada de bruja. Eliana fue perseguida por su pasado en la esclavitud infantil, que se manifiesta como seres de otro mundo llamados los hombres sonrientes. Todos estos manifiestan habilidades mutantes. Roberto puede manipular la energía solar. Sam puede volar a la velocidad de un jet. Ileana tiene poderes de hechicería interdimensional. Y Rane se puede convertir en lobo. La propia Reyes es una poderosa mutante que evita que sus pacientes abandonen las instalaciones, rodeándolas de campos de fuerza inquebrantables. Ellos creen que están siendo entrenados para unirse a los X-Men. De ahí la supervisión que hay tan estricta. Reyes les recuerda que son considerados peligrosos y que no deben irse hasta que hayan dominado totalmente sus habilidades. Danny y Rane inician una relación romántica, mientras que Ileana continúa llevándose mal con Danny. Cuando Danny se defiende, descubre que el único amigo de Ileana es una marioneta de mano de un dragón púrpura llamado Lughead. El grupo comienza a tener visiones horribles de sus tragedias pasadas, una de las cuales hace que Rane sea marcada en el cuello. Ileana deduce que las visiones son el resultado de la manifestación de los poderes de Danny. Tiene la capacidad de crear ilusiones basadas en la psique de una persona. La corporación Essex le manda a Reyes que recolecten el ADN de Danny y la maten. Cuando Reyes se la lleva, el pánico de Danny hace que su poder se salga de control. Ileana y Sam son atacados por los hombres sonrientes mientras Roberto intenta atravesar una barrera que se ha encogido. Danny usa sus poderes para enterarse de las verdaderas intenciones de Reyes antes de que Rane llegue en forma de medio lobo y golpea a Reyes, obligándola a huir.
Los cinco chavales se reagrupan y se dan cuenta de que para escapar tienen que matar a Reyes para así destrozar los campos de fuerza de su fuente de energía. La encuentran y Reyes los atrapa, revelando que los estaba entrenando para que sean asesinos de Essex. Antes de que pueda matar a Dani, un oso demonio, la entidad que había estado siguiendo a Dani y era la verdadera razón por la que su reserva fue destruida, llega y mata a Reyes. Ileana invoca sus poderes para saltar entre el limbo y recluta una versión de la vida real de Lothed para enfrentarse a Demon Bear. Finalmente, Sam y Roberto se unen a la pelea, superando sus inseguridades en el proceso. Ren intenta llegar hasta Dani inconsciente hasta que se ve obligada a luchar sola contra el oso demonio. Dani recibe la visita del espíritu de su padre, quien la anima a enfrentar su miedo, que es lo que hizo que existiera el oso a través de sus poderes. Dani se despierta y se enfrenta al oso demonio, calmándolo y disipándolo. Al amanecer, el grupo se entera de que el campo de fuerza está disminuido y pueden abandonar las instalaciones. Bien, terminada esta línea de mutantes nuevos, vamos a hablar ahora de Logan. Esta está ambientada en el año 2029, y esta película existe en una línea temporal totalmente ajena a las otras. Aunque, como hemos comentado antes, tiene bastante relación con New Mutants, la vamos a dejar totalmente aparte porque muchas cosas siguen sin ser coherentes. Vamos a llamarla la línea mutante Logan. No es parte de la línea mutante clásica, ya que en Días del Futuro Pasado se nos cuenta que los mutantes han sido prácticamente exterminados por los Centinelas, pero en Logan el responsable ha sido Charles Xavier, y años después de lo que vemos en Días del Futuro Pasado. Tampoco es parte de la línea mutante nueva, ya que Deadpool 2, que transcurre varios años antes, hace continuas referencias a la muerte de Wolverine. Lo más lógico es ponerla aparte en una línea temporal diferente. Eso lo vamos a ver mejor hacia el final, cuando hable de las formas de visionado. Logan se estrenó en el año 2017. En 2029, que es donde se ubica esta película, no han nacido mutantes en 25 años. La habilidad curativa de un Logan envejecido está fallando. Trabajando como conductor de limusina en El Paso, Texas, él y el rastreador de mutantes Caliban cuidan de Charles Xavier de 90 años, mentor de Logan y fundador de los X-Men, en una planta de fundición abandonada en el norte de México. Xavier ha desarrollado demencia, que lo hace tener ataques destructivos. Se alude que un año antes, uno de sus ataques lanzó una poderosa ola de sus poderes telepáticos que causaron la muerte de 600 personas, incluidos varios de los X-Men. Logan acepta a regañadientes escoltar a Gabriela López, una ex-enfermera de la Corporación de Biotecnología Alcali Transigen, y una niña, Laura, a Eden, un refugio en Dakota del Norte. Más tarde, encontrando a Gabriela muerta, Logan se enfrenta en su escondite mexicano con su asesino Donald Pierce, quien es el jefe de seguridad cyborg de Transigen. Pierce está buscando a Laura, que se ha escondido en la limusina de Logan, y tiene poderes similares a los de él. Ella, Logan y Xavier escapan de Pierce y sus Reavers, pero Caliban es torturado para que rastree a Laura. Un vídeo en el teléfono móvil de Gabriela muestra que Transigen creó a Laura y otros niños a partir de ADN mutante para convertirse en armas. Laura fue creada a partir del ADN de Logan. Como resultaron difíciles de controlar y Transigen encontró una alternativa, mataron a los niños, pero Gabriela y otras enfermeras les ayudaron a escapar. En Oklahoma City, Logan descubre que Eden aparece en el cómic X-Men de Laura y le dice que eso es ficticio. Los Reavers llegan, pero Xavier tiene un ataque e incapacita a todos, excepto a Logan y Laura, quienes matan a los atacantes e inyectan a Xavier su medicamento. Mientras huyen, el Dr. Thunder Rice, jefe de Transigen, llega para ayudar a Pierce. Logan, Laura y Xavier ayudan al granjero Will Munson y su familia después de un incidente de tráfico, aceptando una oferta de cena en su casa, donde Logan expulsa a los agentes de una granja corporativa. Rice desata X-24, un clon de Logan en su mejor momento y su alternativa al programa infantil, que asesina a la familia de Will y Xavier, y captura a Laura. Caliban lanza granadas, matándose a sí mismo y a varios Reavers mientras hiere a Pierce. Logan es superado por X-24, pero Will atrapa a X-24 con su camioneta antes de morir por sus heridas. Logan y Laura escapan con el cuerpo de Xavier. Después de enterrar a Xavier, Logan se desmaya. Laura lo lleva a un médico y lo convence para que pruebe que el sitio de Dakota del Norte no es el Edén. Allí encuentran a Rictor y otros niños de Transigen preparándose para cruzar a Canadá. Laura encuentra una bala de adamantium que Logan ha guardado desde su fuga en las instalaciones de Arma X, que alguna vez consideró usar para suicidarse. Logan decide que su trabajo está hecho y decide no acompañarlos, para consternación de Laura.
Cuando los Reavers capturan a los niños, Logan toma una sobredosis de un suero que le dio Rictor que mejora temporalmente sus habilidades de curación y aumenta su fuerza. Con la ayuda de Laura, él mata a la mayoría de los Reavers antes de que se acabe el suero. Mientras Pierce sostiene a Rictor a punta de pistola, Rice le dice a Logan quién mató al padre de Rice hace años en las instalaciones de Arma X, que no han nacido nuevos mutantes debido a los cultivos genéticamente creados por Transigen y distribuidos a través del suministro mundial de alimentos. Logan, al encontrar un arma, dispara a Rice y hiere a Pierce. X-24, enfurecido por la muerte de Rice, lucha contra Logan mientras los niños combinan sus poderes para matar a Pierce y los Reavers restantes. Rictor usa sus poderes para voltear un camión en X-24, pero se libera y empala a Logan en una gran rama de árbol. Cerca de la muerte, Logan le dice a Laura que no se convierta en el arma que fue creada para ser, y después de que ella lo reconoce entre lágrimas como su padre, muere pacíficamente en sus brazos. Laura y los niños entierran a Logan, y Laura gira su lápida para crear una X, honrándolo como miembro de los X-Men antes de que ella y los niños partan hacia la frontera canadiense. Vamos con los diferentes órdenes de visionado. En este caso vamos, como siempre, a empezar por los órdenes de estreno de las películas solamente. En este caso tendremos X-Men del año 2000, X-Men 2 del año 2003, X-Men La Decisión Final del año 2006, X-Men Origins Wolverine del año 2009, X-Men First Class del año 2011, X-Men The Wolverine del año 2013, X-Men Días del Futuro Pasado del año 2014, Deadpool del año 2016, X-Men Apocalipsis también del año 2016, Logan del año 2017, X-Men Fénix Oscura del año 2019 y New Mutants del año 2020. Y antes de Fénix Oscura y New Mutants teníamos Deadpool 2 del año 2018. Ahora vamos a hablar de las dos diferentes líneas del tiempo supuestamente canon que tenemos en esta saga. Lo que sí que quiero comentaros al inicio es que todo lo que sean cómics, juegos o algo que no sean las películas es totalmente opcional. Como dije antes, dudo mucho que alguien vaya a ver una película y después de ver esa película se ponga a jugar el videojuego entero para continuar la historia. Así que ya sabéis, cualquier cómic, videojuego y tal es opcional, ¿vale? En primer lugar tenemos la línea de los mutantes clásicos. Esto iniciaría con el cómic X-Men High Hand, que es cuando Emma Frost y Sebastian Shaw se conocen y se unen. Después iría la película X-Men First Class del año 2011. Continuamos con X-Men Origins Wolverine. Después X-Men del año 2000, X-Men 2 Wolverine y X-Men 2 Nightcrawler, los cómics que son precuela de la película X-Men 2 del año 2003, que es la que sigue ahora. Tras esta película iría el juego de X-Men The Official Game para explicar por qué Nightcrawler ya no está en el equipo de X-Men 3. Ahora sí, X-Men 3, La Decisión Final del 2006, después de Wolverine, y finalmente X-Men Días del Futuro Pasado del 2014, la parte que ocurre en el futuro. A partir de esto, a partir de X-Men Días del Futuro, se crea otra línea del tiempo que vamos a llamar Línea de los Mutantes Nuevos. Y esta línea del tiempo se compondría de la siguiente: X-Men de Hyde Hand, de nuevo el cómic precuela de Emma Frost y Sebastian Shaw. Después X-Men Primera Generación del año 2011 y X-Men Días del Futuro Pasado, toda la parte del pasado. Todo lo que ocurre en la parte del pasado cambia el presente y crea estas nuevas películas: X-Men Apocalipsis, X-Men Dark Phoenix, Deadpool y Deadpool 2, New Mutants y Logan como opcional. ¿Por qué pongo Logan como opcional? Pues como ya expliqué, Logan realmente no se sabe a qué línea pertenece porque es bastante incoherente con las cosas que ocurren tanto en una línea mutante como en la otra línea mutante. Sin embargo, está más unida a la de los líneas mutantes nuevos por cosas que ocurren en las diferentes películas de esta línea del tiempo, así que yo la dejo como opcional y ya está. Obviamente, podéis tenerla totalmente aparte con una nueva línea mutante que podríamos llamar la línea mutante de Logan, en la que podréis y ubicar solamente esta película o ubicar la trilogía completa de Logan con X-Men Origins Wolverine, The Wolverine y Logan. Vamos con diferentes órdenes de visionado. En este caso os voy a dejar un orden que sería el orden cronológico con todas las películas, es decir,
todas las películas ordenadas por la fecha en la que ocurren sus hechos. En este caso empezaríamos otra vez por el cómic X-Men de Hyde Hahn, que de nuevo es opcional. Iríamos con X-Men Primera Generación, después los orígenes de Wolverine, después sería X-Men Días del Futuro Pasado, lo que es la parte del pasado, después sería X-Men Apocalipsis, X-Men Fénix Oscura, X-Men, X-Men 2, Wolverine y X-Men 2 Nightcrawler, los cómics precuela, X-Men 2, después el videojuego X-Men The Official Game, X-Men La Decisión Final, The Wolverine, Deadpool, Deadpool 2, New Mutants y con Logan. Si no eres muy fan de la saga X-Men o de los X-Men propios, si quieres saber su historia, simplemente hablaremos de las películas que tienen una trama continuada, que serían las entregas clave, por así decirlo, para entender más o menos la historia. Empezaríamos por X-Men Primera Generación, después iríamos con la trilogía X-Men, X-Men 2 y X-Men La Decisión Final, iríamos a X-Men Días del Futuro Pasado, The Wolverine, Logan, Deadpool y Deadpool 2. Y luego podéis ver la saga, pues, por sagas, dentro de esta saga. Es decir, iríamos con la trilogía clásica, que sería X-Men del año 2000, X-Men 2 del año 2003 y X-Men La Decisión Final del año 2006. Después la siguiente saga sería la de X-Men First Class del año 2011, X-Men Días del Futuro Pasado, X-Men Apocalipsis y X-Men Fines Oscura. Aparte tendríamos la trilogía de Wolverine, que en este caso es X-Men Origins Wolverine, de Wolverine y Logan, aparte las dos películas de Deadpool, y terminaríamos también muy aparte con New Mutants, que iba a iniciar una nueva trilogía, pero que al final, pues nada. Como veis, tenemos múltiples formas de ver la saga. ¿Cuál es la tuya? Pues podéis dejarlo en comentarios. Por cierto, la serie de Legión, que también es sobre X-Men, en un principio sí que estaba destinada a ser parte de la saga, pero finalmente no, así que es otra cosa aparte que no es canon con estas películas, ni su historia está involucrada con estas películas, así que también la vamos a dejar fuera. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.